¿Tu nombre es? Sí, Javier Miranda Cáceres. Yo he pintado desde muy pequeño, bueno, soy arquitecto, pero siempre he llevado de forma paralela de la pintura a mi profesión de arquitecto. Entonces, pintaba desde pequeño y en la universidad también lo hacía constantemente. Y de forma intensiva ahora en los últimos 3 años, esto, me están proponiendo hacer cosas para institucionales, para hacer concursos y proyectos positivos para la institución. Sí, lo cambiaré. Creo que sí. Del trazo, que es como un elemento gestual, una, para mí como calidad. Se parece un poco, bueno, puede tener algo de lo que es el estudio de un poco de lo que experimentó la cultura japonesa con la forma en la que lo ejecutaba, que eran trazos continuos, que se preocupaba mucho de que no hubiera cortes, de que cada trazo fuera un elemento de expresión en sí mismo, no insistir las manchas y ese tipo de cosas. Entonces, además de eso, me interesa que la pintura sea muy fluida, ¿no? No me gusta hacer veladuras ni hago nada que insista a la obra. Es lo más cerca de fluida posible que pueda lograr. Y al margen de eso, lo que es el motivo de mis cuadros es como una especie de atmósfera sensorial. En cada uno de ellos lo que quiero es recoger sensaciones y sentimientos. Yo lo que intento es evocar ese sentimiento, intentando transmitir a los jóvenes alumnos como emociones como de sabores que te puedan traer, o que te puedas imaginar el sonido de la arena cuando viene el viento y cosas de ese tipo.